Arrancamos un nuevo blog en este domingo 17 de mayo y te pregunto, ¿alguna vez dudaste acerca de qué es un fade o un slice? Bueno, estás en el programa indicado porque el profesor Carlos Liberto nos va a mostrar en un informe las distintas denominaciones que se le da a los vuelos de pelota dentro del golf. El golpe recto es un tiro que se realiza con la cara del palo perpendicular a la línea de juego. El fade, cuya traducción es alejarse, se produce pegando levemente con la cara del palo abierta en el momento del impacto. El vuelo de la pelota, al final de su recorrido, dobla hacia la derecha. El golpe de draw o dibujo es lo inverso al fade. Se cierra un par de grados hacia la izquierda, doblando al final de su recorrido hacia ese lado. El golpe de push o empujado, en donde la cara del palo en el momento del impacto se bloquea apuntando hacia la derecha. Es un golpe recto que realiza un vuelo derecho hacia la derecha del objetivo. El golpe de pull, en donde la cara del palo se cierra. El vuelo de la pelota es recto hacia la izquierda del objetivo. El hook o gancho es un golpe que se produce cerrando abruptamente el ángulo de la cara del palo. A su vez, el paso a través del golpe es de izquierda a derecha. El vuelo de la pelota sale a la derecha del objetivo, doblando pronunciadamente hacia la izquierda. El slice, o golpe cortado, hace que la cara del palo pase totalmente abierta, golpeando de derecha a izquierda. El vuelo de la pelota es muy pronunciado. Generalmente sale a la izquierda del objetivo y dobla hacia la derecha de la línea de juego. En este gráfico vemos el golpe recto y las 6 posibilidades básicas de vuelos de pelota. Porque en Golf Club te seguimos acercando todas las estrategias, todos los tips y todo lo que tenés que saber para ser un gran jugador de golf. El profesor Manuel Rolando, de la Federación de Golf de la provincia de Córdoba, nos trae algunos tips que tenés que saber acerca del acondicionamiento físico para tener un excelente swing. Muy buenos días para todos. Hoy desde Espacio Zoom vamos a continuar trabajando con tips que van a favorecer y te van a ayudar para que desarrolles tu golf. En el micro de hoy vamos a trabajar sobre dos ejercicios para el desarrollo de tu movilidad alta o la parte del tronco. Luego vamos a integrar lo que vimos en el micro anterior para el desarrollo de la fuerza de glúteos sumado al trabajo de movilidad de tronco. El primer ejercicio es el más sencillo de todos. Lo que vamos a tratar es de tener todo el cuerpo apoyado sobre el suelo, tratando de pasar una pierna hacia un lado. Lo que es importante de este ejercicio es siempre poder mantener la pierna que está flexionada, es decir, hacia un lado, sobre el suelo, generando movimiento con la parte alta de tus brazos. En el segundo ejercicio vamos a trabajar no solo la rotación, sino que vamos a tener algunos conceptos como la estabilidad del tronco y de tu cadera, ¿sí? Muy importante a la hora de mantener tu stance o el finish. Bien, la inclusión de este ejercicio en la rutina de los golfistas nos ha ayudado muchísimo a mejorar
la estabilidad en el momento de rotación, tanto en el backswing como en el downswing, ¿sí? Porque todo momento necesitamos de estar estable con nuestra cadera y nuestra parte alta para generar los movimientos de rotación de tronco. Es importante aclarar que este último ejercicio siempre es utilizado una vez que tenemos un desarrollo, tanto como en la fuerza de glúteos como en la rotación de troncos. Si ustedes recordarán, en micros anteriores hemos desarrollado de manera básica y analítica, es decir, trabajando cada zona específica para poder llegar a esta instancia en donde unimos e integramos todas las partes de los trabajos. En el último ejercicio, lo más importante es poder mantener tu espalda recta al momento de generar la rotación. Eso es lo que nosotros llamamos transferencia de una técnica o un gesto de gimnasio a la parte específica de golf. Es decir, importante desarrollar una buena fuerza de cadera bajando y subiendo, pero mucho más importante es que puedas generar el movimiento de rotación con tu espalda bien derecha. Porque nuestros chicos también son parte del golf de Córdoba, vamos a compartir imágenes de lo que vivimos el fin de semana pasado en Lomas de la Carolina con el Junior Dry Golf. Lo vemos. While everybody else is getting out of bed, I'm usually getting in it. I'm not in it to win it. And there's a thousand ways you can skin it. My feet have been on the floor flat like an idle singer. Remember Winger, I digress. I confess you are the best thing in my life. But I'm afraid when I hear stories about husband and wife, there's no happy endings, no Henry Lee, but you are the greatest.